Buenas noches y bienvenidos a 8 Noticias La Janda en una jornada de miércoles 28 de mayo donde hablaremos, entre otros asuntos, de eficiencia energética, de urbanismo y de venta ilegal. Comenzamos. Mañana jueves día 29 tendrá lugar en el municipio de Conil de la Frontera la celebración del pleno del mes de mayo. La sesión plenaria dará comienzo a las 8 de la tarde y contará con 13 puntos en el orden del día, incluidos ruegos y preguntas. Entre otros asuntos se abordará la petición sobre actuaciones inspectoras a cooperativas agroalimentarias por distribución de gasóleo agrícola A tipo bonificado o la petición de control de precios y cupos de entrada de productos hortícolas y de cambio en etiquetado. Por parte del Partido Socialista se debatirá la propuesta sobre el IVA aplicable al sector turístico y por parte del Partido Popular se debatirá la petición a la Junta de Andalucía de la firma de un convenio económico en relación con el municipio turístico, entre otros asuntos. El Boletín Oficial de la Provincia ha publicado 3 estudios de detalle que permitirá a Urbanismo iniciar nuevos crecimientos y más vivienda de protección oficial en el municipio de Vejer de la Frontera. Los 3 expedientes publicados abren la puerta a 32 nuevas viviendas de protección oficial, la urbanización de 40 parcelas junto a la avenida Buenavista y la finalización de una manzana en Pueblo de Alba. El teniente de alcalde y concejal de urbanismo en el consistorio vejeriego, Daniel Sánchez, ha manifestado que con estas publicaciones se inicia la parte final de 3 proyectos que permitirán visualizar nuevos crecimientos en Vejer y el desbloqueo de otros proyectos que llevaban tiempo trabajándose. Además, se ha aprobado inicialmente el expediente para la legalización y la puesta en funcionamiento de las zonas comunes de varias manzanas en la barriada Pueblo de Alba. Agentes de la policía local han decomisado varios kilogramos de pescado que se pretendían vender ilegalmente de manera ambulante en Conil. Tras comprobarse que la mercancía no reunía las condiciones higiénicas necesarias, se ordenó su destrucción. Según ha informado la concejala de Seguridad Pepa Amado, los 126 kilogramos de pescado decomisado se corresponden con 5 actuaciones realizadas por la policía local. Una vez que se comprobó que no se contaba con licencia para la venta ambulante, los vendedores, residentes todos ellos en Barbate, fueron denunciados por realizar esta actividad sin la preceptiva autorización. La mercancía fue inspeccionada por un veterinario del Servicio Andaluz de Salud, quien indicó que no ofrecía las debidas garantías para su consumo. Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por la legislación vigente, se ordenó el decomiso y la posterior destrucción higiénica del producto. Se trataba de 22 kilos de jureles, 77 de caballas y 27 kilos de boquerones. Desde el consistorio de Conil se ha manifestado que esperan que la actuación sirva de advertencia para todos aquellos que realizan la venta ambulante de forma ilegal. La concejala del área ha dado una orden clara a la policía local para atajar la venta ilegal y terminar con un conflicto que viene repitiéndose con demasiada frecuencia. Barbate se consolida como la capital del atún de Almadraba con el rotundo éxito de su 7ª semana gastronómica. Casi 2 toneladas de atún fueron consumidas en las 38 casetas del recinto ferial. El evento generó 150 puestos de trabajo directos en el municipio y el crujiente de atún al moscatel de la caseta Budajé fue la tapa ganadora de esta edición. Otro año más, el municipio de Barbate ha vuelto a consolidarse como capital del atún de Almadraba tras recibir a más de 38.000 visitantes en la 7ª edición de su semana gastronómica dedicada a este túnido y que se celebró del 22 al 25 de mayo en la localidad gaditana. El alcalde de Barbate, Rafael Quirós, explicaba hace unos días a 8 La Janda que desde el consistorio barbateño estaban muy satisfechos con los resultados obtenidos y destacaba que la amplia agenda de actividades paralelas había sido un acierto. El aumento del 25% del consumo dentro del recinto ferial con respecto al año anterior es otro de los datos que consolidan el rotundo éxito del evento, que ha concluido con más de 1.800 kilos de atún y 16.000 litros de bebidas vendidas dentro del recinto. Desde el Ayuntamiento de Barbate se ha destacado el trabajo conjunto de instituciones, empresarios y asociaciones. En cuanto al impacto económico, se estima que este año la facturación total, tanto dentro como fuera del recinto ferial, ha superado los 520.000 euros. Además de la gastronomía ofrecida en la zona del recinto ferial, los visitantes también pudieron disfrutar de múltiples actividades que tuvieron al atún rojo como hilo conductor. Diferentes show cooking, ronqueo, la obra de teatro Patatún de Sergio Román, las presentaciones de libros por parte de Asiquipú o de la escritora Yaye Rodríguez se complementaron con visitas a las empresas barbateñas de conservas y salazones, al centro de interpretación del atún o el Parque Natural La Breña, que durante todo el mes de mayo seguirá manteniendo las visitas gratuitas a la Torre del Tajo.
Les contamos ahora que el alcalde de Conil, Juan Bermúdez, firmará mañana jueves un importante convenio con el delegado territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, José Manuel Miranda, que supondrá la incorporación de este ayuntamiento al programa Andalucía Compromiso Digital. Se trata de una iniciativa de la Junta de Andalucía para desarrollar la sociedad de la información y reducir la brecha digital a través de redes de colaboración. La cita tendrá lugar mañana a las 12 de la mañana en el Salón de Plenos del Consistorio Conileño. Y les hablamos ahora de un curso que tendrá lugar en el municipio de Barbate titulado Lucha contra la contaminación atmosférica y acústica a través de la eficiencia energética. Se trata de una iniciativa enmarcada dentro de los programas de formación desarrollados por el SEPE para desempleados menores de 30 años y teniendo preferencia a aquellos desempleados con poca formación y experiencia profesional. El curso se compone de un total de 210 horas, de las cuales 80 horas son presenciales en el aula, 76 en prácticas en empresa y el resto de las horas de formación serían online. Está dirigido a un total de 20 alumnos. Todas aquellas personas interesadas pueden obtener más información en la Casa de la Juventud del municipio barbateño. Les contamos ahora que el próximo jueves 5 de junio tendrá lugar la inauguración oficial del Real de la Feria del Colorao, una feria que poco a poco va calentando motores y que continúa con todos sus preparativos. Arreglos de caminos, montaje de casetas y limpieza de la zona. Estos son algunos de los trabajos que se están llevando a cabo en el lugar donde dentro de una semana se desarrollará la conocida Feria del Colorado. Una feria que este año guarda algunas novedades, como adelantaba la delegada de fiestas del Ayuntamiento conileño, Natalia Robles. Vamos a tener otra novedad, que es una exposición de motos clásicas que va a organizar una asociación de moteros de aquí del pueblo. Y bueno, y con ganas ya de comenzar y de celebrar esta primera fiesta del verano en Conil. Robles ponía de manifiesto la importante labor de adecentamiento del lugar que se está llevando a cabo en estos días, para que el próximo 5 de junio, día de la inauguración de la Feria de la Primavera de Conil, esté todo preparado para recibir a los miles de visitantes que pasarán por el recinto del Colorado. Pues allí en el Colorado, al ser un lugar en el que normalmente a lo largo del año no se realiza actividad de este tipo, está el parque infantil, hay algunas instalaciones, tenemos allí el multiuso también, están los colegios, pero no suele haber eventos grandes de este tipo, entonces hay que prepararlo todo, desde el terreno hasta las acometidas de luz y esos son los trabajos en los que nos encontramos ahora mismo, poner tierra, preparar el terreno, quitar los desniveles que hay, tanto en las calles por donde va a estar paseando pues las personas que nos visiten, como en las partes donde van a montar las casetas, donde están las atracciones, etcétera, etcétera. O sea, aquello hay que prepararlo de cero cada año. Todos estos trabajos se desarrollarán durante lo que resta de semana para que la Feria del Colorado luzca su mejor cara, como todos los años. Llegan ahora los deportes de la mano de nuestra compañera Desiree Cifuentes. Gracias, Virginia. Buenas noches. Arrancamos hoy con fútbol. Aunque la temporada ya ha finalizado, el Conil disputará el viernes un partido benéfico. Toda la recaudación irá destinada a la Asociación Gaditana de Ataxias y la intención es ayudar a Paloma, una joven del municipio que padece esta enfermedad. Dicho encuentro lo protagonizarán el Conil y el Cádiz B y se jugará el próximo viernes a las 7:30 de la tarde en el José Antonio Pérez Ureba. El precio de la entrada será de 2 euros. Desde aquí queremos hacer un llamamiento para que tanto los aficionados al fútbol como aquellos que no lo son tanto se unan por esta causa solidaria. Continuamos en Conil porque el domingo se celebrará la tercera edición de la cicloturista Villa de Conil que organiza el Club Ciclista Conil. Esta tercera edición de la prueba cicloturista Villa de Conil, organizada por el Club Ciclista Conil, dará comienzo a las 9 de la mañana en las inmediaciones del pabellón Ciudad de Conil, donde también estará ubicada la llegada. El recorrido es nuevo y nada tiene que ver con el de la pasada edición. Además, el trazado será de 67 kilómetros para aquellos que quieran competir en el tramo libre, que constará de 15 kilómetros, mientras que aquellos que no competirán deberán cubrir 60 kilómetros. El recorrido transcurrirá por los pinares de Roche, por caminos rurales y forestales, y por fincas privadas. A la finalización de la prueba habrá una comida de convivencia entre todos los participantes y aquellos acompañantes que así lo hayan solicitado.
Esta cita también tiene tintes solidarios, ya que los participantes que lo deseen pueden aportar alimentos no perecederos que irán destinados a la Cruz Roja. Y si a las 9 de la mañana del domingo arrancará esa carrera Villa de Conil, a las 10 lo hará la segunda edición del Duatlón Cross Ciudad de Barbate, que presenta novedades con respecto a la edición del pasado año. El Parque Natural de la Breña volverá a ser protagonista en una prueba deportiva, en esta ocasión de ese Duatlón Cross Ciudad de Barbate, que organizan el Club Breña Bikes y el Club Maratón Barbate, y que es valedero para el Circuito Diputación de Cádiz de la especialidad. La prueba constará de tres sectores, estando ubicadas la salida y la meta en la Playa del Carmen. La primera de las tres fases, a diferencia de lo que sucedió en la primera edición, transcurrirá por la Breña y será de 6 kilómetros. El segundo sector será en bicicleta, contará con 20 kilómetros y el recorrido irá por parte de la Breña y las marismas de Barbate. El tercer y último tramo será de 3 kilómetros a pie por el casco urbano de la localidad. Esta prueba se podrá correr de forma individual, pero también estará la modalidad de relevos. La salida está prevista a las 10 de la mañana desde el paseo marítimo de la Playa del Carmen. Ocho La Janda estará en todas esas citas para contarles todo lo que suceda. Hasta que ha llegado nuestro tiempo de hoy de deportes. Buenas noches. Muchas gracias, Desiree Cifuentes. Conocemos ahora la previsión del tiempo que hará en la comarca de La Janda en las próximas horas. El mapa del tiempo para mañana jueves vuelve a cambiar. De las nubes que han marcado la mañana de hoy con alguna que otra precipitación, pasamos a los soles, como se puede ver. Soles y más soles que estarán presentes en toda la provincia. Los vientos mañana seguirán soplando de poniente, pero más suaves que los de hoy. En cuanto a las temperaturas, se espera una nueva subida, máximas que volverán a rozar los 25 grados y mínimas que estarán por encima de los 15. Buen tiempo, por lo tanto, para este jueves, en una semana en la que parece que el cielo no se acaba de decidir cómo comportarse. Hasta aquí toda la información de hoy miércoles 28 de mayo. Mañana volvemos a las 9:30 de la noche con más historias, como siempre. Hasta entonces, sean felices.